Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los curiosillos del inglés? Mi nombre es Paloma, te doy la bienvenida a otro vídeo más donde vamos a aprender nuevos phrasal verbs. Hoy en concreto te traigo 10 phrasals con el verbo take. Es el turno del verbo take. Por supuesto que hay muchísimos más aparte de estos 10 que os dejo. Y además tengo que apuntar que estos 10 que os dejo tienen también otros significados más, además de estos que vais a ver hoy. Pero como aquí vamos muy poquito a poco, de momento vamos a aprender los 10 phrasal verbs de hoy con algunos de sus significados, los ejemplos y los dibujitos que os pongo para intentar ayudaros de alguna manera a memorizar estos verbos que nos resultan tan complicados a los hispanohablantes. Si quieres conocer otros phrasal verbs, ya sabes que aquí en esta lista de reproducción tienes nuevos phrasal verbs con go, con look, con get y que poquito a poco iremos subiendo nuevos phrasal verbs con otros verbos más. Tienes también la lista de vocabulario básico y el curso básico de inglés, que poquito a poco vamos a ir también avanzando. Así que si no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un vídeo nuevo y a estudiar y a aprender. Aquí vienen ya los phrasals de hoy. Take back, devolver, recuperar. My father could take back his stolen wallet. Mi padre pudo recuperar su cartera robada. Take off, despegar, prosperar. The plane will take off at 7 a.m. El avión despegará a las 7 de la mañana. Take over, tomar el control, asumir. Sarah will take over her responsibilities in her new position. Sarah asumirá sus responsabilidades en su nuevo puesto. Take out, sacar, extraer. Jason took the chicken out of the oven. Jason sacó el pollo del horno. Take for. Tomar por, considerar. He took that diamond for genuine, but it was fake. Él tomó por verdadero el diamante, pero era falso. Take in, adoptar, acoger, asumir. That's a private school and they take in few kids. Esa es una escuela privada y acogen pocos niños. Take on, encargarse de, contratar. The team agreed to take on the new project. El equipo accedió a encargarse del nuevo proyecto. Take through. Explicar, mostrar. If you don't understand it, I will take you through it once again. Si no lo entiendes, te lo explicaré de nuevo. Take away. Llevarse, quitar, retirar. Could you please take away the dirty dishes? ¿Podrías, por favor, retirar los platos sucios? Take up. Tomar, llevar, emprender. Cleaning the house will take up around 2 hours. Limpiar la casa llevará alrededor de 2 horas. ¿Qué te han parecido estos phrasals de hoy? ¿Los conocías? ¿No los conocías? ¿Te resultan fáciles? ¿Te resultan difíciles? ¿Qué es lo más difícil de los phrasal verbs para ti? Todo esto me lo puedes comentar aquí
en los comentarios del vídeo para que todos tengamos una participación en el aprendizaje. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!